Hola, buenas, estamos de vuelta con MS Saga A New Dawn. Vamos a continuar por donde lo dejé. Y ahora tocaría lo que viene a ser. Esa de la palabra. La parte es la fortaleza esta de nieve. Y dicho esto, vamos a seguir con ello. Hola, buenas, ¿qué tal, monochón? Yo bien, aquí jugando un ratillo este juego. ¿Y tú qué tal? Hola, Neri. Alisa y Lucy, ¿verdad? Vale, que aún tengo que acostumbrarme a vuestro nuevo nombre. Morchón. Me suena que tú me seguiste con el Pokémon XG, ¿no? La versión está actualizada de la versión que te mostré de NQ, ¿verdad? Ah, vale. Ah, ¿que es esta es otra cuenta? Ah, vale, la que tenéis el Derek Exitren. Y esta es Lenny TV, vale. Un momentito. Iba a te seguir, pero ya te estoy siguiendo, Lenny. Bueno, Lucy, como quieras. O sea, ¿cómo quieres que te llame ahora? ¿Te llamo Lucy o Lenny? ¿Cómo prefieres que te llame? Vale, pues te llamo Lucy, que te conozco más por ese nombre. Y Morchoma, ¿al final llegaste a probar el Pokémon XG? Si no sabes dónde pillarlo, te puedo mandar un enlace. Porque me has dicho que es bastante jodido encontrar, no sé por qué. Lo que le estoy diciendo es el Pokémon XG, Lucy, es una versión de juego de GameCube. Pokémon XD, Tempestad Oscura, que está actualizada y tiene algunos Pokémon nuevos, habilidades y ataques actualizados, el tipo Hada que no existía en ese juego originalmente, diferencias entre ataque y ataque especial, o sea que es básicamente como el mismo juego, pero actualizado al punto de que se ven las diferencias con un juego normal. Además de que tiene mucho más contenido en lo que se refiere a Pokémon. Pues este que te digo se llama así, que es de Next Generation. Vale, espera un momentito. Ah, te mando el enlace. Lucy, si quieres te lo paso tú también.
A ver si lo encuentro. Que lo tengo por aquí guardado. Por si algún día me vuelve a dar la vena de querer jugarlo. A ver. Aquí está. Lo he encontrado. Ay, no me jodas. Han borrado el link. La ISO que tenía guardada en... De esto la han eliminado. Mierda. Le preguntaré a mi amigo que me pasó el enlace si tiene otra. Y ya te digo. Es que, por eso digo que yo la estuve buscando en su día y no la encontraba. Mi amigo me la comentó y me pasó. Pero claro, si el enlace ya no está disponible que me pasó, pues la verdad que le pregunto a ver si me puede pasar otro enlace. Pero de aquí a que responda, pues cuestión de suerte. Iba a decir, este juego es básicamente, no sé si conocéis el término, la serie Gundam. Mierda, que he respondido. Bueno, lo que decía. Este juego es básicamente como un RPG al uso, pero que utiliza de fondo la serie Gundam. Por eso iba con robots. Además que... Por alguna razón decidieron que los protagonistas parecían los de Eureka Seven. Y digo Eureka Seven porque esta chica en especial, no sé exactamente qué es porque nunca llegué a terminarme este juego, tiene como una especie de conexión especial con los Gundam, como pasaba con Eureka, el mecha del niño ese. Es más, si miras la portada del juego, parece una escena de Eureka Seven con el mecha detrás. Supongo que se inspiraron en esa serie, porque en aquel momento era bastante popular. Y bueno, lo dicho. La última vez que jugué aquí fue donde... No, Gundam y Mazinger Z son cosas diferentes. Bueno, técnicamente son lo mismo en lo que se refiere a un chico pilotando un robot. Pero en lo que se refiere a géneros, Gundam tira más por el drama y la historia, mientras que Mazinger Z siempre fue más por un mecha gigante disparando misiles. Que después ya con los años evolucionan más cosas. Pero el original Mazinger Z era básicamente... Un robot gigante cargándose a los malos que iban apareciendo y según el malo lo cargaba de una forma u otra. Mientras que Gundam siempre han hecho que haya una historia detrás, profunda y de esto, mientras los humanos viven la de esto. O sea, no sé si conocerá la serie original, pero después de que los dos, el villano y el protagonista, se quedan sin el robot, que se lo han cargado realmente, después de una pelea súper bruta, se acaban pegando tiros entre ellos. Al más puro estilo, el que gane antes de esto. Sea, es lo que digo. O sea, básicamente Mazinger Z siempre fue más por las peleas de robots gigantes, mientras que Gundam siempre intentó mezclar historia con los robots de por medio. Pues en este juego básicamente estamos viviendo eso, pero en un juego estilo RPG. El protagonista va cambiando los robots en cuanto va avanzando. O sea, tú puedes elegir realmente qué robot quieres pilotar. O sea, ahora mismo tengo este.
pero lo he personalizado yo, ¿vale? Este es el de la historia que... Este es un personaje especial, ¿vale? El Hal. Es un personaje recurrente de la saga Gundam que siempre, casi el primer, digamos, tutor y villano, es como una especie de hombre con una máscara. Además de que este juego hace una cosa muy graciosa y es que te dicen directamente qué personajes y qué no personajes se van a ir y se van a quedar. O sea, cuando te sale un personaje que tiene este mensajito de no se puede cambiar el equipamiento, ya te está diciendo directamente que ese personaje se va a ir en algún momento. Este es lo mismo. Mientras que los personajes que se quedan contigo, pues les puedes cambiar el equipamiento y las armas. O sea, cada una de estas cosas es un ataque que tiene el robot. Después hay habilidades especiales, que es esto de aquí. Cada uno tiene las suyas. Y al final también depende del piloto, porque hay que tener en cuenta, cada piloto tiene unas estadísticas y hay que intentar. Esta, por ejemplo, es buena con ataque a distancia, pues le pones un robot que se base en ataque a distancia. Este es bueno en ataques a melee a distancia, pues le pones este que es equilibrado. Ahora mismo no tengo más opciones, pero hay una chica que se une más adelante que es la típica, ¿sabes la típica? Una Chun-Li, ¿vale? Básicamente una Chun-Li. Que se une a ti con un robot que se usa de tipo peleador a melee. Pues cuando tenga esa chica, para que sea eficiente en un robot, tengo que poner un robot que se especialice en ataques a melee. ¿Sabes? Utiliza un robot y un piloto que sean buenos en las dos cosas, pero intenta que sea destancable en una de ellas. Mira, esto de aquí, Cancer Data. Esto sirve para comprar nuevos robots. Que esto lo voy a hacer en un momento. Que este robot hace tiempo que lo quiero tener. Voy a vender esto. No sé si has jugado tú alguna vez al Resident Evil 4, pero la mecánica es más linda que se utiliza como las armas. Vale. Sí, es un juego de Play 2 de hace. No sé si es de 2004 o de 2006. Espérate, lo digo en un momento. ¿2005? Junio de 2005. Pues mira, voy a aprovechar y te muestro cómo se crean los robots en este juego. He comprado ahora 99 piezas de un robot. Entonces, cuando juntas las piezas, que son 50 normalmente, puedes utilizar esas partes y venir a este sitio. En este sitio, tú puedes dar vida a los nuevos robots. Pero si tú traes más de 50 piezas de un robot, cuando ese robot sale, se crea. Consigues más, o sea, consigues mejoras. El juego, como puedes ver, es básicamente como un RPG por turnos. Tienen más cosas aparte de ataques, tienen habilidades de boost, de técnicas y cosas así. Vale, vamos a ver. Ahora voy a crear el Cáncer, que es un robot tipo gladiador. Si me dejan llegar sin pelear. Que no entiendo por qué tienen que haber peleas dentro de donde se crean los robots, pero bueno. A ver, no me salgan más enemigos. Vale, bien. Aquí, cuando tienes las piezas, ¿ves? Hay que poner. Puedo crear. Esto de aquí es lo que me permite crear los robots. Sin este material no puedo crear aquí. Entonces, cuando llego a 50 puedo crear uno. Ahora he comprado uno nuevo, que es un Cáncer, que es una versión más fuerte de los Swift normales. Y aquí se crea. Sea, el juego va simplemente de. Vas consiguiendo piezas de unos robots, las creas, te las equipas y así todo el rato. Al final vas creando tu propio equipo en base a los robots que has creado. Ahora mismo no puedo verlo, pero aquí sí.
Aquí está. Este es tipo melee, por lo cual me sale más rentable que el guían este que tengo ahí creado. Entonces, ahora que tengo eso, salgo de aquí. Voy a cualquier pueblo. Y ahora puedo aterrizar el robot aquí y hacerlo más fuerte. Entonces ya lo único que quedaría sería equipárselo a un personaje que sea adecuado. Y acto seguido pues lo puedes utilizar o no según tus intereses. Les puedes poner nombre, pero eso da igual. Porque al final como robot lo vas a estar cambiando continuamente. Adiós. He vendido el robot que tenía antes, que ya no me servía para nada. Y ahora tengo uno nuevo. Que además... Ah, lo voy a mejorar. Y ya supera a los que tengo. O sea, supera ampliamente a los que tengo este robot. Es más, creo que casi supera al que tengo equipado con este. Pues sí, es más fuerte que este. Solo le falta mejorarse un poco la vida y es mejor que tengo actualmente. Pues vale, se lo voy a equipar al protagonista, que lo va a aprovechar más. No, mejor le dejo este. Ahora hacemos esto. No. ¿No ves? Los personajes que no puedo cambiarles los robots son los que son temporales. A este que le faltaba. Es bueno en ataque a distancia. Se lo voy a dar a esta. De mientras. Y vamos a vender su versión de robot. No, a este, antes de que se movía. A esta le voy a dar su... Este le voy a dar el otro don. El color se lo voy a poner una. Aquí puedes personalizar los colores como quieras. A ver. Puedes ponerlo de mi colorine. Yo soy más simple, les pongo el color que me guste y ya está. Lo voy a dejar en verde. Y Monochom, lo que digo, si mi amigo me responde sobre lo del juego este del Pokémon XG, te aviso y te lo paso el link por susurro. Y a ti, Lucy, también. Esto es lo que decía en maletín, en plan Resident Evil 4. Tienes que poner las armas de forma de que quepan, y si no caen, pues te jodes. A este personaje no le estoy dando mucho cariño porque sé que por historia en breve va a palmarla. O sea, yo un poco después de esta parte es donde ya dejé el juego porque me pasó lo de que se me jodió el ordenador. Y este sé que Gavenger
va a morir en breve. Por lo cual no lo estoy ni siquiera lo estoy cuidando, como se diría. Lo estoy dejando ahí que se muera el asco. Es más, también tenía otro chico que se unió, pero se fue. No sé si en algún momento volverá a la historia, pero tampoco es que tenga mucho, lo eche de menos porque era un personaje que era muy débil. Da gusto que en este juego esté la habilidad esta de... saltar la palabra. Viaje rápido, eso, viaje rápido. Es la palabra que tenía que decir. Que viaje rápido siempre se agradece en los juegos de estilo RPG. Sobre todo si quieres poder avanzar. Si mal no recuerdo, ahora en historia lo que va a pasar es que después de ayudar nos tachan como de traidores y para salvarnos el culo, que este nos tacha como que nosotros somos los malos, y para nosotros salvarnos el culo, nuestro compañero Gabriel se sacrifica. Eso es al menos lo que yo recuerdo. Una cosa que también me gusta es que al menos los puntos de guardado en este juego te curan la vida de los mechas. La pena es que no te restauren los puntos de especial de los personajes, pero que al menos te curen la vida es algo que se agradece. No me acordaba que esta zona fuera tan grande. Morado. Tengo puesto en modo turbo porque sé que este juego en sí es lento, por lo cual es mejor tenerlo siempre en modo turbo. Y tampoco es que moleste mucho realmente. No me gustan los enemigos que meten ácido, pero bueno, es el equivalente a veneno en los juegos RPG normales. A esta señorita no la vamos ni siquiera a utilizar porque recuerdo que después de esta misión ya se vuelve oficialmente un enemigo y no vuelves a verla como aliado.
El enemigo rojo suele ser el de historia, así que vamos a ignorarlo por ahora. Porque lo que más me interesa ahora es explorar, porque pueden haber partes de robots fuera, únicas. Porque en este juego hay varios robots que son de las sagas principales, pero que para obtenerlos tienes que buscar sus piezas por todas partes. Pues sí, la verdad. Aunque creo que el estilo de este es porque es. No sé si conoces el modo SD Super Deformer. Es como una variante de los robots, pero que se les ve chibi. O sea, que se ve más chiquititos. Es un estilo que, bueno, usaban mucho los juegos de robots en general. Porque claro, hacer un tamaño normal de un robot suele ser jodido. Entonces, optaban como por hacer una especie de versión chibi y salían estos cabezones. Sea, este juego básicamente son súper deformes los robots. Porque esto tendría que ser mucho, mucho más grande. Busca, si quieres, mira, busca tal cual lo escribo. Es una saga entera de juegos de robots Gundam que salen los robots estos cabezones chiquititos. E incluso tienen sus versiones serie infantil en donde ellos son como humanos, con ojitos y todo, en donde son como que están vivos. Verás qué gracia. Yo no sé si la cantidad de los objetos para hackear cofres es limitada, pero espero que no. O sea, espero que se pueda comprar en algún sitio. Bueno, los Transformers. Las versiones de Gundam y Transformers podrían entrar en la misma categoría porque son básicamente robots que tienen vida. La diferencia reside en que la mayoría de SD Gundam son versiones pequeñitas de los robots normales y la versión de SD Gundam, que son como seres vivos, es una variante que se inventaron. Creo que se llamaba así, la que es como una especie de historia japonesa.
que básicamente representan como dioses chinos o yo qué sé, o japoneses, una cosa muy rara, y cada uno de ellos tiene los poderes de uno de esos, transformándose incluso en dragones. Una cosa muy rara. Con lo que se dice Gundam han hecho de todo. O sea, hicieron hasta una mezcla rara con, no sé si conoces, Ultraman y los Kamen Rider de Japón. Pero hicieron hasta cameos con ellos, incluso en videojuegos. Hay una saga que sí que se parece a Pokémon, sí, que es una saga de SRPG, o sea, estrategia y doble, un juego de estrategia y RPG, en donde tú puedes, que yo también lo juego, pero no en Steam, lo juego para mí, los considero como los Pokémon de Gundam, porque básicamente tú cuando consigues una unidad, puedes si quieres evolucionarla, pero evolucionarla tal cual, que se evolucione a una versión mejor. O hacer que se adapte a otra que hayas encontrado ya. Entonces, el juego básicamente es como lo que hay en Pokémon. Empiezas con una unidad que es débil, pero que cuando sube de nivel puede evolucionar a otra mejor. Y así hasta que llega una que te guste y te quedas con ella. Se llama tal cual, o sea, tú búscalo así, mira. Busca cualquiera de esos y verás cómo son. Son básicamente como un Pokémon. También puedes capturar unidades enemigas, pero solo puedes capturar las unidades que se hayan rendido. No puedes capturar la que te dé la gana. También está que cuando tú has desbloqueado ciertas versiones de un robot, te dejan combinar esos dos para conseguir materiales para uno nuevo. Si te apetece probarlo, ya te digo, o sea, hay muchos juegos de la saga. Y los que mejor adaptan esto son los de la PS2, PSP y Wii. Que además en esos. Espera, te voy a mostrar. Bueno, mejor no te lo digo, que sería más gracioso si tú lo ves tú misma, pero en esos hay una cantidad de robot memes. Hay uno que es básicamente todo rosita. O sea, un Gundam. O sea, se ve como este azul de aquí delante, ¿vale? Este de aquí, este. Este que estoy señalando, ¿vale? Se ve como este. Es rosa. Y tiene un escudo que pone LOP. Que crea un ataque en área. Que representa. O sea, crea un ataque en área que es básicamente las letras de LOP. LOB, V. Ese es el ataque. En esos juegos hay una cantidad de robots meme también. Que es difícil no reírse.
La única pega que tienen, esto lo digo totalmente cierto, en serio, es que exceptuando los dos últimos, todos los demás están en japonés. No, si en un juego de esos, sin exagerar, pueden haber más de 1000 robots diferentes, ¿eh? O sea, en un juego de esos puede haber más de 1000 unidades diferentes, por lo cual evolucionarlos o transformarlos es la gracia del juego. Nunca sabes qué te puede salir. Pero lo digo, o sea, quitando los dos últimos que salieron para Switch, PC y PS4, y bueno, PS5 aún no saca ninguno, los últimos son los únicos que han salido fuera de Japón y solo en inglés. Pero yo esos juegos no los juego por la historia. Porque básicamente lo que hacen es representar las historias de los animes. Pero que tú terminas poniendo tus personajes que están ahí para hacer culto. O sea, es como que tú eres el espectador. Tienes tus unidades, pero simplemente están ahí para observar, no para que la historia cambie. Pero ya te digo yo que tampoco es que sea. O sea, no es que sea muy difícil el idioma que tiene. Yo me he pasado casi todos los de. Bueno, me he pasado todos los de Play 2, los de PSP, de Wii y alguno de Switch. Y no tuve ningún problema con juegos. Bueno, de Switch está en inglés, ese no cuenta, pero los otros. Ya te digo que no es que sea muy difícil el idioma en sí. Vale, que te vaya bien, que tengas buen sábado, monchón. De nada, y ya te digo, o sea, si mi amigo me informa del enlace este, te lo paso a ti.
Me hace gracia que aprendan ataques cuando esos personajes, después de esta misión, ya no los voy a volver a ver más. Vale, creo que ya ahí es donde la fase final, así que lo que voy a hacer es terminar por aquí, salir afuera, curarme y volver. Me han dado datos de un robot que no tengo ni puñetera idea de cuál es. No sé quién es Rick Díaz. A ver. Ah, vale, ya sé cuál es. Hola, Kila. ¿Qué tal estás? Lo que estoy buscando es dónde curarme. Antes de irme aquí debería comprar otro cáncer.
fuese un buen robot en este momento de historia. Y no quedan muchas mejores opciones. No puedo mejorarlo ahora mismo, pero en un futuro sí podré. Creo que aquí era donde se curaba. Aquí. ¿Qué tal llegaste el sábado, Kila? ¿Ya te encuentras mejor? Que te aproveche. Vamos a intentar llegar sin perder mucho. Queda como solo falta la última parte de la mazmorra esta. O intentar terminar rápido. Pues espero que te cures. Vamos a evitar los combates, ya he dicho, o sea, solo falta la parte final de esta mazmorra. Ya pelear más, un poco tonto. Da gusto poder andar así sin que te estén peleando todo el rato. ¿Qué te está pareciendo el juego este? A que este no lo conocía, Esquila. Esperaba que fueran tan resistentes estos tíos. O sea, son tanques básicamente. Thank you.
Vale, pues ahora tocaría la fase de jefe. Y si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, porque ya lo he dicho muchas veces, ahora debe ser día salir la parte donde se nos tacha de traidores. Ah, mira, un cáncer, como que yo tengo. Por cierto, Kila, ¿hoy harás stream o vas a descansar también? Vale.
Estaba pasándole a Monochrome lo que le he dicho antes, lo del juego este. Por cierto, el juego se escucha bien y todo,
Vale, eso no me lo esperaba. Menuda hostia me acaba de meter.
Bueno, a la segunda la hemos ganado. Pero me ha salvado el culo la habilidad de bloquear ataques de energía, si no. Thank you.
Voy a llegar hasta la siguiente zona y lo iré dejando. Quiero llegar hasta donde se te une el otro chico, porque quiero dejarlo ahí porque también voy a farmear un poquito. Pero no sé cuánto tardaba en aparecer.
Curioso que sea de rango este señor. Tenía pinta más de melee. Aunque bueno, te enfrentas a él estando dentro de un Big Sam. Thank you.
Por ahí no era. Y casi me matan.
Vale, voy a ir a crear al robot este. Y lo iré dejando por aquí, porque además, viendo que puedo comprar varios robots nuevos, quiero ver cuál es el que mejor se adapta a los personajes que tengo actualmente.
Hola, Kaiju. Sí, pero me pides que en cuanto me dejen salir de aquí, lo voy a ir dejando. ¿Qué tal lleva el fin de semana? Yo bien, he avanzado bastante en este juego. Aunque he tardado un rato más porque me ha matado un jefe antes, pero por lo demás bien. Aquí son ahora mismo las 5 de la tarde. ¿Sigues agobiado con tu casa o ya estás mejor?
Vuelvo atrás a guardar porque es que seguramente va a tocar a un jefe. Sabes que me lo estoy oliendo, que va a venir un jefe ahora. Además que quiero dejarlo en un punto en donde pueda. O sea, quiero crear más robots, pero para eso tengo que farmear. Y si lo dejo ahora con la parte de historia, pues como que no queda muy bien. Ahí está. Creo que fue antes de esta parte donde lo dejé la última vez, cuando subí este juego a base de vídeos. Y nunca llegué a ver esto. Anda. ¿En serio? Con un... ¿Cómo se llamaba este? Sea, es una variante del Gundam, pero con armor algo era. O sea, armadura, algo así, porque el Gundam original está dentro de eso. Coño, un Kubli. Este Quebeli creo que se llamaba. A ver. Creo que era Quebeli. Kublei. O sea, Kublei, como se escucha. Es uno de los más populares, aunque es bastante malo. Sí, su piloto original es una chica, una mujer, que modificó, o sea, que era una mujer, ¿cómo decirlo? Que estaba modificada genéticamente para ser más fuerte. Quitando bromas, me está dando una paliza. Full Armor Gundam se llama este.
Vale, muerto. Vale, pues a ver si me dejan volver. Es que cuando yo vi este juego también pensé lo mismo. O sea, parece que se basaron en Eureka 7, porque además esta también tiene una especie de relación extraña con los robots. Y cuando ves la portada del juego, es que dices, esto es Eureka 7, no me jodas. Este juego salió unos meses después que salió el anime de Eureka Seven. Aunque también hay que, creo que tenía manga, así que puede ser de eso. Vale. Ahora cuando me dejen guardar. O sea, este lo podría haber utilizado, que me lo han hecho crear hace un momento, pero como no tenía las mejoras, no rentaba tanto. Quiero ver si me dejan avanzar un poquito en la historia para que se me bloquee la zona esta y poder comprar. Vale, sí. Puedo comprar esto, que son. O sea, estos son piezas de robot, ¿vale? Tú puedes comprarlos y construirlos. Entonces, lo que haré yo ahora es guardar y iré comprando todas estas piezas y dependiendo de cuáles se adapten a cada personaje, porque cada personaje. Mira, cada personaje. Este es bueno en a rango, pero es malo en lo otro. Entonces, darle un mecha que sea bueno en rango. Le va a rentar más que un mecha que se especializa en ataques físicos. Por ejemplo, este. Este es bueno en los dos, por lo cual a él no le iba a venir bien. Sin embargo, el que tiene esta chica, el que tiene ahora mismo, es de tipo rango. Y esta chica es lo mismo. O sea, este es especialista en rango. Entonces, cada piloto tiene sus propias estadísticas. Como se puede ver aquí, esto es el robot y este es el piloto. Rango, rango. Lo de la armadura y espada da igual, pero lo que es importante es melee y rango. Esta, por ejemplo, es malísima en melee, por lo cual no renta que la pongas en unidades que sean buenas en ataque físico. Mientras que si la pones en unidades que se especialicen en ataque especial, o sea, indirecto, va a ser mucho más fuerte. O sea, cada piloto tiene sus estadísticas y tienes que adaptarlas a ella. Vale, pues dicho eso, voy a ir dejándolo por aquí. Gracias por haberos pasado Lucy, Monchomp y Kaiju. Y si no tardo mucho en farmear y todo eso, puede ser que esta noche continúe. Y si no, pues ya mañana. Y espera, antes de terminar. Mira. Cada robot es personalizable, ¿vale? O sea, mira esto de aquí, ¿vale? Aquí da este.
¿Sabes? Sea, puedes personalizarlo como tú quieras. Obviamente las estadísticas tienen que ver, pero puedes hacerlo a tu gusto. También puedes ponerle nombre, con lo que quieras. Como si quieres que sea Rosita. O sea, tiene muchas cosas para personalizar. Además que después está esto de aquí. Esto, si has jugado o visto Resident Evil, te va a sonar en maletín. Básicamente, tú, para que los robots tengan armas, obviamente, se las tienes que equipar, pero tienen que encajar en los huecos. O sea, cada robot tiene un hueco diferente, por lo que tienes que ir maniobrando para encontrar cuál es el equilibrio. Pues dicho esto, lo voy a ir dejando ya por aquí. Y nos vemos.